Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Sacamonte y es hora de dejar las preocupaciones y ser bienvenidos. Hoy vengo a traeros lo de jugar con dos cuentas del mismo juego, de Draconio en este caso, ¿vale? Lo habréis visto seguro en Pokémon, pero antes de decir algo, tiene que estar la aplicación clonada. Si no tenéis cómo clonarlo, hay aplicaciones que os pueden valer para clonar. App Cloner, Space no sé qué, echarle un vistazo por ahí por Play Store o el sistema de iOS y lo intentáis. En mi móvil cuesta un montón, de hecho si lo agito mucho se me joroba, pero me permite jugar con las dos. Que no se os ocurra entrar en Draconian Go con la misma cuenta en la aplicación clonada que la que tenéis en la aplicación abierta, porque vais a hacer que el juego detecte algo raro y puede que os pongan alguna sanción o algo. Así que no jugarosla y usar una cuenta distinta en la aplicación clonada. ¿Por qué Acamonte me está metiendo este rollo si esto de la aplicación clonada ya lo he visto en Pokémon Go? Llega tarde. No llegó tarde. Que ahora en Draconian Go, con lo de la pantalla clonada, viene muy bien hacerse una segunda cuenta, si no la tenéis, bajita, que no suba a nivel 5 o más, ¿vale? Para poder hacer esto nuevo de reclutamiento. Cogéis, ¿ves? No tengo maestro, pues ya tengo más nivel. Pero en esto de reclutar a mi segunda cuenta que me he creado, que es nivel 2, antes de que suba a nivel 5, le voy a poner a meter el código. El código es este. Entonces ahora yo me meto a esta, me meto a esta, que lo veáis. ¿Vale? Sí que es verdad que mi móvil no puede con los dos juegos a la vez. La Xiaomi, sí, Xiaomi. Xiaomi. Vale, tengo que introducir, ¿ves? No tengo maestro. Reclutas no, pues no tengo el nivel. Tengo que ser el nivel 5 o superior para invitar. Pero ahora puedo tener un maestro. Así que me voy a coger de maestro. ¿Por qué hago esto? Porque ahora si el que yo recluto de nivel inferior, ya sea un amigo o con una cuenta secundaria, los dos primeros reclutas que lleguen a nivel 21, te van a conceder a ti un nuevo dragón que es Kimpet o Kimpit, el de Spiderman, no sé, siempre digo el mismo chiste. Así que aprovechar porque es por tiempo limitado. Resulta que todos los que juegan, que ahora últimamente juegan mucha más gente en mi ciudad, eso es de alegrar, pero lo malo es que no hay nadie inferior a nivel 5, así que me creo una cuenta secundaria, vamos a meter el código y esta segunda cuenta la subiré a nivel 21 para que me dé el premio. Si queréis, yo os paso otro código y tenemos otro recluta. Y luego vamos reclutando más gente, ¿vale? Oh, acepto. Vamos a ver qué pasa. Le doy a confirmar. Tu maestro, Acamonte, alcanza el nivel 21 y recibe un premio. Muy bien, ya tengo un aprendiz, ¿vale? Y ahora reseteo el código. ¿Estás seguro que quiero resetear? Sí, porque si ya no vale. Y tengo un nuevo código por si alguien quiere ser mi nuevo recluta o aprendiz que no sea superior a nivel 5. Ahí está, ahí me aparece. Vamos a reclutamiento, a ver si vemos alguna cosa especial. Nada, eso es maestro Sacamonte, eso se puede tener un maestro por lo que veo. Tengo entendido, por lo que he visto por ahí, por foros y por el chat de Telegram, que lo dejo aquí abajo, pues si os queréis unir al chat de Telegram de Draconio Go hispano. He entendido por ahí que el aprendiz que le conceden cuando llega a nivel 21 a su maestro, el dragón Kimpiet, él recibe un huevo de oro, ¿vale? Habrá que probarlo. Así que para confirmarlo vamos a empezar a subir de nivel esto de aquí. Así que vamos a hacer ya un nuevo registro y subimos esta cuenta. Así que ya lo habéis visto. Crearos una segunda cuenta, no usar la misma en las dos aplicaciones, en la clonada que en la original, y subirla hasta nivel 21 para conseguir este fabuloso dragón. Y nada más, solo deciros que el próximo vídeo será de Pokémon GO, ya que me tocó el pase X, este que estáis viendo aquí, y quiero mostraros cómo fue y la experiencia. Así que un saludo, nos vemos en la siguiente. ¡Chao!